Ecuador, desde esta tierra Loja, a la que usted demostró querer mucho. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Gracias a Dios, me va bien. Dentro de las circunstancias han sido años muy, muy duros. La persecución, el dolor humano, el dolor familiar, pero también el dolor de ver la destrucción del país, ¿no? Pero no perder la fe, lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. En todo caso, muchísimas gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a nuestra queridísima provincia de Loja. Economista, la coyuntura política electoral es el tema central. En esa categoría surge una inquietud. ¿Por qué desde Revolución Ciudadana se decidieron por Luisa González, una mujer que ha estado siempre cercana al proyecto político de la Revolución Ciudadana en el país? Dicho, ha estado siempre cercana. La historia de Luisa habla muy bien de nosotros. Ella entró por concurso de merecimiento a través de la presidencia, en la Secretaría de Comunicación, si mal no lo recuerdo. Secretaría de Comunicación adscrita a la presidencia y parte del personal, no la mayor parte, pero parte del personal trabaja en el Palacio Presidencial. Entonces ahí la conocí alguna vez a Luisa, y bueno, en función de sus méritos, siguió ascendiendo, estuvo en el servicio diplomático, luego secretaria de la administración, eso es jefe de gabinete, luego fue secretaria de Revolución Ciudadana, demostrando siempre capacidad de entrega, convicción y sobre todo lealtad. Pero quiero recordarles que en un momento siempre se pensó en Luisa, siempre queríamos que encabezara el binomio una mujer, independientemente de lo que decidiera el Consejo Nacional Electoral, pero cuando se le devuelven los derechos políticos a Jorge Glass, uno de los más grandes perseguidos de la historia del país, símbolo para nosotros, de persecución y de convicción, de aguante, enseguida el natural elegido era él. Sin embargo, declinó la candidatura porque sabíamos, presumíamos que era una trampa. Le devolvían los derechos políticos para después quitárselo y dejarlo sin binomio. Y entonces pues ya se optó unánimemente por Luisa y como acompañante a la vicepresidencia, Andrés Arauz, a quien también hay que agradecerle mucho su compromiso con la patria, porque usted sabe que él fue candidato presidencial. Ahora es candidato vicepresidencial, pero esos somos los revolucionarios, esos somos los militantes. No estamos por nuestro beneficio, no estamos por una carrera política, sino que no estamos por ser importantes, estamos por ser útiles a nuestra patria y estaremos donde más útiles seamos. Economista, hay una campaña sostenida en medios formales e informales de comunicación por denigrar, por proponer a la gestión del correísmo como negativa para el país. Eso ha sido sostenido en estos años. Sin embargo, las encuestadoras ubican a Luisa González como la opción que los ecuatorianos prefieren. ¿Cómo se explica esta condición, economista? Que no podrán con la verdad, no podrán contra nuestra integridad moral. O sea, sus mentiras tan burdas no podían sostenerse en el tiempo. Una cosa es que acusan a Dalá Bucarán de ladrón, que salió a los 6 meses huyendo con 10% de popularidad. Otra cosa es que nos traten de acusar a nosotros de ladrones. Después de 10 años de haber hecho un gobierno extraordinario que admiró al mundo, no solo América Latina, salir con 70% de popularidad, después de habernos cansado de ganarles todas las elecciones y por un traidor, entregó la patria los mismos de siempre. Entonces tenemos hace 6 años un discurso único de difamación y de blindaje mediático en todo lo que sea favorable a nosotros, porque hemos tenido una censura mediática brutal. Pero los hechos estaban ahí, la transformación de la patria. Y cada vez que buscan la ruta del dinero, encuentran su dinero en buena vida en sus paraísos fiscales, porque los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, hasta el más tonto, a no ser que esté cegado por el odio, después de 6 años se da cuenta que no es verdad todo lo que las infamias que levantaron contra nosotros. En todo caso, cae por su propio peso las mentiras, ¿no? Lamentablemente, excepto los cegados por ese odio, pues siguen creyendo cualquier barbaridad. En todo caso, siempre fuimos la principal fuerza política, hasta en los peores momentos. 2017, 2018, cuando se lo presentaba a Moreno, después de ser 10 años vicepresidente de Alianza País, 6 años vicepresidente, como el adalid de la lucha contra la corrupción y que luchaba contra una dictadura, dictadura de la que fue 10 años parte y nunca se dio cuenta, corruptos con los que siempre trabajó y tampoco se dio cuenta. O sea, ¿quién puede creer esas barbaridades? Pero en los peores momentos, cuando estaba en la ola de popularidad de Lenín Moreno, gracias a la inercia de nuestro gobierno, que le duró un par de años y después destruyó todo, ¿no? Porque las cosas marchaban hasta que ya no pueden seguir marchando por sí solas si no hay gobierno, y se cayó todo. Hasta en el peor momento, siempre fuimos la principal fuerza política y con la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano siempre fui el político de mayor aceptación en el país. Hoy eso es mucho más fuerte,
pero jamás lograron derrotarnos en ese sentido. Y nuestra inmensa gratitud a ese pueblo, que siempre fue leal hacia nosotros. Ya sobre temas de la vida nacional, la inseguridad cada vez es más crítica en el país. Hay síntomas de una condición extrema, crítica, la tasa de homicidios ha crecido, asesinatos diarios. Yo creo que no hay una familia ecuatoriana ahora que esté tranquila, que se sienta protegida, economista. Mire, ese es uno de los mayores indicadores del desastre. Mira, yo soy profesional en esto. Yo soy especialista en desarrollo económico. Créame que no he visto, al menos en historia contemporánea, hasta donde dan mis conocimientos, un proceso de destrucción tan rápido y profundo de un país en época de paz. Puede ocurrir algo así cuando hay una guerra civil, cuando hay una guerra abierta con algún país, a otro país. Pero sin guerra civil, sin guerra abierta, supuestamente en democracia, con dos gobiernos democráticos, entre comillas, una destrucción de esta índole yo no la recuerdo, no la he visto. O sea, el odio y la ineptitud y la corrupción nos han llevado a llorar lágrimas de sangre, a ver un país destrozado. Y la seguridad es una de las mejores representaciones de esa destrucción. Yo veo el país no como un país medio seguro, lo vemos como el segundo más seguro de América Latina. El segundo más seguro, son indicadores, son datos duros, ¿no? Solo nos superaba Chile, y si seguía la tendencia íbamos a superar a Chile, íbamos a ser primero más seguro. Pero Chile tiene el doble de ingresos per cápita que nosotros, un país doblemente más rico que nosotros. Para nuestro nivel de ingreso, rompíamos récord mundial. Éramos el país más seguro del mundo, tal vez para el nivel de ingreso per cápita que tiene Ecuador. Acabamos el 2016, mi gobierno, ya inició 2017, con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo encontré el país con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2022 acabamos con 25.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tendencia no disminuye, tiende a desacelerarse, sino a acelerarse. Y acabaremos este año probablemente con 35 a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual nos convertiremos en uno de los 15 países más violentos del mundo. Luján, del mundo. Son cifras, cifras duras, academia. No son relatos, son datos. De ser el segundo país más seguro de América Latina, y vamos rumbo a ser el primero, a ser uno de los 15 países más inseguros del mundo. Esa es una buena expresión, no la única. También está la destrucción de la economía, la destrucción de servicios públicos, educación, salud, registro civil, universidades, etc. Pero tal vez la más clara expresión de la destrucción que han hecho con el país, como le decía, por una mezcla explosiva de odio, no les importó destrozar el país con tal de hacer quedar mal a Correa. Acabemos con definir el Pacífico, pero hagamos mal a quedar mal a Correa. Acabemos con Yache, pero hagamos quedar mal a Correa. Acabemos con Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, pero hagamos quedar mal a Correa. Y estamos cosechando lo que el odio sembró. Más ineptitud y más inmensa dosis de corrupción. Ahora sí, el país está viviendo lo que es verdaderamente un gobierno corrupto. En la línea del desarrollo económico que usted refería, desarrollo habrá solo si la sociedad por lo menos puede suplir sus necesidades básicas en la escala más conocida, la de Maslow, alimentación, vivienda, salud, muy, muy crítica en el país, la seguridad social tiene muchos problemas, no hay medicinas, no hay médicos, no hay atención, economista. Después de la primera prioridad en escala de Maslow, ¿no?, que es muy criticada, pero bueno, porque no tiene que ser secuencial aquí. Y todo es cuestión de cantidad, ya cuando tiene una buena base material es importante tener otros bienes intangibles. Pero en todo caso, estamos claros, lo primero es la vida, conservar la vida, y por eso en la escala de Maslow, en la pirámide, está en la base, lo primero, para construir la pirámide, las necesidades básicas para, como alimentación, las que van a tener las necesidades biológicas y fisiológicas del ser humano. Pero ahí viene la seguridad, claro, porque ya garantiza la vida a nivel biológico y fisiológico. Pero si no puede garantizar la vida saliendo a la calle porque lo matan, lo acribillan, entonces, ¿de qué calidad de vida estamos hablando? Los neoliberales siempre nos hablan de libertad. Para ellos libertad es la no intervención, para nosotros la libertad es la no dominación, que nadie te explote, que nadie te domine. Para eso de tener capacidades básicas, ¿de qué sirven los derechos formales? El ejemplo que siempre se da en los libros de texto. ¿De qué sirve el derecho a leer libros si tienes a tu pueblo analfabeto? Se requiere capacidad real, el saber leer y el derecho a leer libros. Entonces, pero capacidades reales. Entonces, no hay, para nosotros la libertad es tener capacidades, que nadie te domine. ¿Pero qué libertad, de qué libertad, sea de neoliberal, sea la que yo le mencioné, la republicana, se puede hablar si no hay seguridad? Si no puedes salir
tranquilo a la calle, si nuestros hijos no pueden ir a pasear, si nuestras hijas no pueden ir a la esquina sin peligro de perder la vida, de perder cualquier cosa. Entonces, la seguridad es un bien mayor. Después, tal vez, de las necesidades para mantener la vida, viene la seguridad, porque sin ello no hay libertad, no hay economía, no hay inversión, no hay turismo. ¿Quién viene a turistear a un país con estos niveles de inseguridad? Entonces, se ha perdido un bien mayor para la sociedad, para el buen vivir. Hay que recuperarlo urgentemente. Los otros prometen, los años, nosotros ya lo hicimos y juntos lo volveremos a hacer. Economista, libertad de expresión, una categoría también que ha merecido muchas críticas y acusaciones al correísmo. En la propuesta de la Revolución Ciudadana, de la línea de lo que se encasilla también como el correísmo, ¿qué se ha definido? Porque con seguridad usted ha aportado en la propuesta integral que Luisa González le ofrece al país. ¿Cuántos años tienen ustedes esta radio, señores periodistas? 20 años. ¿Alguna vez se los llamó para prohibirles que publiquen algo, decirles que publiquen lo que el gobierno deseaba? ¿Alguna vez se los censuró? No, a mí no. Yo he sido muy claro en las oportunidades que lo he entrevistado, esta creo la sexta oportunidad, nunca se me ha impuesto una pregunta. Debo ¿Alguna vez hemos preparado? Ante su requerimiento, debo decirlo. Usted es un periodista bastante decente y profesional. Normalmente hay gente, los opositores irracionales, que aplauden a los odiadores malcriados. Te dirán, ah, es que ese no es un periodista verdadero porque no critica y no insulta a Correa. Bueno, pregúntale a los que insultaron a Correa todos los días. ¿Cuándo se lo llamó para que se prohibirle alguna publicación? A tal punto había falta de libertad de expresión y de libertad de prensa que podían publicarlo todos los días. Es la mayor contradicción en sí mismo. Entonces, ciego puede ver que están mintiendo, ¿no? Ahora sí hay falta de libertad de expresión. Yo le pregunto, en nuestro gobierno tuvieron que salir huyendo periodistas como Boscán, como Mónica, no recuerdo el apellido, Velázquez, creo que es, sí, por peligro de sus vidas, por haber denunciado la corrupción del gobierno. Ahora, sí, esta gente es especialista para denunciar lo que ellos practican, ¿no? Es la doble moral, la hipocresía, incluso es un problema ya psicológico, se llama psicología proyectiva. Proyectan sobre los demás lo que ellos son, lo que ellos practican. Dicen rechazar lo que ellos hacen todos los días, como la represión. Yo dije que era un gobierno autoritario. En un día de represión, en el 2019, el gobierno Moreno lanzó más bombas lacrimógenas que mi gobierno en 10 años. Esas son las realidades. En nuestro gobierno dije que no había libertad de prensa porque yo rompía periódicos. ¿Qué me prohíbe romper periódicos? ¿Acaso yo no tengo libertad de expresión y libertad de pensamiento? ¿Qué delito estoy cometiendo? Es la muestra de mi rechazo a gente que considero, pues, de lo último, periodistas que no son periodistas, sino politiqueros detrás de un micrófono. Pero estoy en todo mi derecho a hacerlo. Pero eso era los atentados a la libertad de prensa. Y ahora sí son los periodistas que tienen que huir para salvar su vida. Tienen que huir a su propia patria para denunciar la corrupción del gobierno. Todo era cuestión de tiempo. Todo era cuestión de tiempo. Se les roba sus mentiras. Lo que sí es claro, entendamos, Lohan, que libertad de prensa, ¿ya?, no es decir cualquier cosa sin responsabilidad. Pueden decir cualquier cosa, ¿sí? Libertad de prensa es básicamente que no haya censura previa. Pero hay responsabilidad ulterior, pues yo no puedo decir narcotraficante y no pasó nada. Tengo que mostrar que lo es. O tendré que responder ante la justicia. Eso se llama civilización. Y si usted quiere, una de las cosas fundamentales también para una sociedad y para el propio desarrollo es la verdad. Y los medios eran llamados a ser guardianes de la verdad y son los primeros en robarnos esa verdad. No podemos permitir eso. De hecho, si yo pudiera, propondría no solo un principio constitucional, como derecho humano en la Carta de Naciones Unidas, el derecho a la verdad. Todos tenemos derecho a la verdad. Sin verdad no hay democracia. Un elemento fundamental de la democracia son elecciones libres. El mismo Evangelio les dice, solamente la verdad os hará libres. ¿Qué libertad vamos a tener cuando no tenemos información sino manipulación? Y sin información verídica correcta, ¿qué acción colectiva como comunidad correcta vamos a tomar? Empezando por elegir adecuadamente, ¿ya? Y sin esa acción colectiva correcta, sistemáticamente acertada, jamás saldremos de su desarrollo. La verdad también es un bien mayor para cualquier sociedad. Perfecto. Y todos debemos defenderlo y debemos sancionar la mentira. Venga de periodistas, de políticos, de maestros, venga de donde venga, si afecta a ese bien común. En principio general y alejados de cualquier posición política, pero hasta por sentido común, si la redistribución de la riqueza fuera justa, no habría tantos pobres en el país, no habría delincuencia, no habría hogares en el Ecuador que viven con $3 diarios en promedio, hay pobreza más extrema inclusive. Pero esa redistribución de la riqueza ya empieza a ser objeto de elemento de crítica
a la línea de la Revolución Ciudadana, se empieza nuevamente a decir no seamos Venezuela, empiezan a atemorizar a los ciudadanos. Y hay gente que lamentablemente cree estas posiciones. ¿Qué les dice usted, economista? No seamos Venezuela. Ahora Venezuela tiene mucha más seguridad que nosotros, por si acaso, y está bloqueada. Acá sin bloqueo, sin nada, solo por ineptitud, corrupción de los gobiernos neoliberales que siguieron a mi gobierno. No, no seamos Venezuela, ¿cómo puede decir esa barbaridad a estas alturas? En todo caso, mire, la redistribución de la riqueza y del ingreso son dos cosas diferentes. Ingreso es un flujo, lo que yo gano cada mes. Riqueza es lo que tengo acumulado. Esa distribución de riqueza y el ingreso es un problema político por definición, por naturaleza, y tal vez el problema más político que hay, quiere decir más conflictivo. Pero estamos en el continente, como continente más desigual del planeta, sobre todo por distribución de la riqueza, donde 1 o 2% de las familias tienen 90% de la riqueza y el resto prácticamente no tiene de nada. Queremos una sociedad mejor, debemos tener una sociedad más equitativa, ¿no? Pero como decía Trasímaco en los diálogos de Platón ya hace 2500 años casi, la justicia es solo la conveniencia del más fuerte. Entonces nos bombardean con que la libertad es la no intervención, menos impuestos, menos... si se le da subsidio a los ricos, eso son incentivos. Si se le da subsidio a los pobres, eso es populismo, ¿no? Y cuando ganan, ganan ellos solitos. Cuando quiebran, quebramos todos, como la quiebra bancaria del 99. Y con eso cada vez hacemos una sociedad más desigual. Su ideología es en función de sus intereses y algunos aplauden eso, siendo víctimas de esas ideologías. Ojalá tengamos un poco más de sentido crítico. Incluso si con la distribución de la riqueza somos los ricos que vamos a tener que dejar un poco de nuestra riqueza, entendamos, no lo hagan por generosidad, háganlo por sentido común. Por el bien de todos debemos tener una sociedad más equitativa, porque va a haber más armonía social, menos violencia, más seguridad. Por el bien de todos, como decía el presidente López Obrador, primero los pobres. Perfecto. Economista, al cierre de este diálogo y agradeciéndole este contacto con los habitantes del sur del país, bueno, y con el mundo a través de nuestras plataformas digitales, con seguridad usted añora volver al país, a su país, a su Ecuador. Cuando se produzca ese retorno, ¿cuáles serán sus primeras acciones? ¿Qué hará usted acá? ¿Qué es lo que más añora del querido Ecuador? Bueno, recuerde que yo estaba viviendo acá cuando empezó esta persecución, porque algunos dicen, Correa no da la cara a la justicia. Hemos dado la cara todos los días, pero esto va a la justicia. Insistentemente mencionan eso. Pero le he ganado todo. O sea, queda en ridículo a nivel internacional, pero eso no aplica a nivel nacional, pero es cuestión de tiempo que se le rumen todas sus mentiras. Entonces, por supuesto que me hubiera gustado regresar en vacaciones a mi patria, darle un beso a mi madre, y lamentablemente es uno de los problemas que tenemos como cultura, incluso psicología latinoamericana, tropical, que el fracaso del otro es nuestra felicidad. La felicidad es el fracaso del otro. Entonces, el rato en que se muera mi madre y no la pueda ver, mi madre tiene 88 años, se va a ser el mayor triunfo para los dedos de Correa. Le hicimos daño, tal vez le hicimos llorar a Correa, ¿no? Ojalá superemos esa pequeñez de algo. Entonces, ¿qué haré si cuando pueda regresar al país, que será más temprano que tarde, cuando se rompe toda esa mentira, y esto, los verdaderos corruptos tendrán que dar cuenta a la justicia? ¿Usted cree? Esto pasará a la historia. Un expresidente, que no le encontraron nada y tuvieron que condenarlo días antes, horas antes de la elección como candidato, y con eso hicieron presidente Lasso al impedirme regresar a mi país como candidato. ¿Usted cree que alguien va a convencerse después de 10 años de presidente que me hayan tenido que condenar por influjo psíquico? O sea, la mejor muestra del nivel de esta gente y de nuestra integridad moral. ¿Pero qué haría al regresar a mi país? Darle un beso a mi madre, en primer lugar. Ir a lugares muy queridos, aunque no lo crean, uno de los lugares más entrañables para mí es el cementerio de Guayaquil, donde tengo a mi hermana, a mi padre, a mi abuela enterrado, iba todos los domingos cuando viví en Guayaquil. Y bueno, después de eso sí, abrazo amigos y también un buen ceviche, un caldito de salchicha. Economista, un gusto este diálogo con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Loja querida, a no perder la fe. Lo hicimos una vez juntos, lo volveremos a hacer. Volverá al festival. Alguna vez estuvo... Pero es que se va a otra cosa, acá, ¿no? Por Dios, ¿cómo lo permiten? Eso sí. Mire, ¿usted sabe cuánto tuve que luchar para ese festival en Loja? Por supuesto que lo querían en Quito. Hicieron todo lo posible, incluso con lo autoritario, dictador que era. Mi ministro de Cultura de ese entonces repartió la ruta Loja para repartir el presupuesto por todos lados. Y quitó presupuesto a Loja, ¿no? Y me enteré demasiado tarde de eso. Porque no lo querían en Loja.
¿Cómo tuve que luchar por esa descentralización para que Loja sea en honor a Benjamín Carrión, la cuna? La cuna fue Loja, Benjamín Carrión, que sea el centro cultural, la capital cultural del país, que ese festival sea en Loja. Construimos tremendo teatro, se da presupuesto, con lo cual se subsidiaba de lo público el festival. Pero ese dinero se recuperaba, pues, a nivel privado, por los hoteles, restaurantes, y uno tiene que analizar, es la sociedad en su conjunto, sector público, sector privado, no solo una parte. Entonces, incluso el festival era rentable como sociedad. Todavía lo tiene que subsidiar el sector público, al inicio, como ha pasado siempre, como ha pasado el Festival de Aviñón, hasta que poco a poco pueda autofinanciarse. Lo destrozaron todo, y dijéramos los ladrones, porque con lo que nosotros hacíamos con 3,5 millones, lo podía hacer con 1,5 millones. Claro, si en lugar de tener el equipo nacional de danza, el Ballet Nacional de Danza, va Luis Fernando Velasco con su guitarra, si consiguió 3 lagarteros de Guayaquil, también va a salir más barato. Pero una cosa es un festival internacional y otra cosa es lo que Perfecto. Le han dado a Loja los últimos años. Eso se va a recuperar, por supuesto. Nuevamente, gracias, economista. Un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.